Muy buenas noches al público presente y el que nos está viendo a través del Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador. Damos la bienvenida a estas instalaciones de su Centro Cultural para poder celebrar un día muy importante. Nos unimos a la celebración que año tras año eh, organiza la Biblioteca Nacional de España eh, en la lectura de poemas de escritoras que han sido seleccionadas en esta ocasión por Marta Sanz. Eh, tenemos en el público al menos 16 poetas salvadoreñas, mujeres todas, que van a esta noche a deleitarnos con su poesía y con la lectura de uno de los poemas que se les ha asignado previamente para poder eh, honrar a esa selección de poemas que ha hecho la Biblioteca Nacional. Yo no me voy a alargar más. Eh, que agradecerles a todos por su presencia, agradecer también el apoyo que se recibe del Centro Cultural de España para poder organizar este tipo de iniciativas que eh, ayudan a promover también la poesía salvadoreña. Vamos a dar eh, inicio con las lecturas de esta noche. En la dinámica vamos a, a tener la participación de esas 16 poetas, cada una de ellas va a leer dos poemas o tres poemas dependiendo el, el, lo largo de, de los mismos. Eh, y después de esas lecturas de sus poemas, va a leer el poema seleccionado para ellas en esta ocasión. Eh, la, eh, las, las, la primer mujer poeta que va a acompañarnos a este micrófono, ella es Maura Echeverría, poeta y educadora salvadoreña, educadora especializada en estudios sociales con conocimiento y experiencia en la televisión educativa. Ella nació en San Matías, en El Salvador, el 3 de mayo de 1935. Su vasta trayectoria en el mundo de las letras ha escrito más de una docena de libros de poesía y narrativa, entre los que destacan Voces Bajo mi Piel, Un de Amor, Confidencias de mi nieta, Poemas para Eunice y Mundo Chocolate en el 2013, entre otras. Su producción literaria ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Demos la bienvenida a Mauro Echeverría. Buenas noches. Me siento muy contenta de estar con, con tantas poetas y con tantas personas amables que escuchan. Voy a tener el gusto de leer eh, algunos poemas cortos y precisamente ahora que se inicia el verano, que hemos tenido vientos, voy a leer el poema Canción de Verano. Pienso que para llegar a la risa, para llegar a la euforia del corazón hay mil caminos y entonces uno puede pensar en cualquier momento, si estoy sola o están solas, podemos reír al recordar algo hermoso. Y entonces la euforia de, que, de este corazón entonces se amplía y se multiplica. Canción de verano dice así, de las amarras del cielo, se ha desprendido el verano, y hay sabor de cosas viejas que reverdece mis manos. Sabor de viento y de nido balanceando el horizonte. Un pájaro está cantando en la espesura del monte: vuelve mi infancia a la vida y a corretear con el viento. Las abecillas me pintan de amarillo el pensamiento. Con esa luz del pasado mi ensoñación se encariña. Si no corre, va volando mi vestido azul de niña. Recorro aquellos caminos que ya creía olvidados y un sabor de mandarina destapan hombres amados. Campanillas de verano, campanillas piel de niño que bordáis de risa rosa la curva de los caminos. Retazos de traje nuevo con olor de nacimiento, musgo pegado al recuerdo que me humedece el aliento. Sensación de viaje y vuelo, conmoción en la garganta. Hoy tengo el alma hechizada con un recuerdo que canta. Estamos en un mes hermoso y que ya está también por terminar. El poema se titula Octubre. Octubre es el camino del verano que nos lleva a las tierras de lucero. Es el bostezo musical del alba que me impulsa a decir, ¿cuánto te quiero? Octubre tiene azules las pupilas y sus vestidos son de celofán. El pecho de mi casa es dulce nido, donde unos vientos llegan y se van. Octubre es riachuelo de nostalgias, plenitud de alboroso y claridad, donde un arcángel de alas extendidas viene arreando la blanca Navidad. Y para terminar, el poema... He sido libre. Desde que yo recuerdo, he sido libre. Corrí todas las sendas de la infancia bajo el amate protector de la inocencia. Luego le dije, ven al amor. Y el amor vino y anidó como pájaro de fuego. Desafié la rutina, lo obligado. Y enrumbé mis escuadras hacia el cielo. Es que mi espíritu, desde hace siglos, ya había sido liberado. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la escritora Yanira Saudi, quien es abogada, escritora y columnista salvadoreña de artículos periodísticos. Ella nace en San Salvador un 6 de noviembre y fueron sus padres Edgar Saudi y su madre doña Amalia Triguero de León de Saudi. De ella nació eh, nuestra querida Yanira y también eh, pues comienza a escribir a la edad de 19 años incursionando en los géneros de... Cuento y prosas poéticas. Damos la bienvenida a Doña Yanira. Buenas tardes, buenas noches. Un honor estar acá con todos ustedes, como siempre. Bueno, les voy a leer unos tres quizás. Desesperanza. Camino al mercado. Hay azufre y culpa en los vestidos. Un frío mortal que desplega el tormento. Aceras levantadas por raíces estériles. Cisnes de cemento. Coronas, agujas, imágenes ocultas. Camino al mercado va una muchachita limpia, con delantal bordado y sandalias de hule. Los borrachos la chulean. Ya te estás poniendo buena, Marianita. La niña corre. Los vidrios de los carros se bajan. Sus pies sangran se la llevan. La calle es de polvo. El silabeo no tiene letras. Hay cascarones de víboras que se tragan los sueños. Camino al mercado. Cierro los ojos. Rasguño el miedo. Las velas se encienden en mis manos húmedas. En la vida siempre hay diferentes etapas, ¿no? En cada uno de nosotros. Para mí, el año 2009 fue un año duro, muy duro. Si lo voy a leer. El año negro. El año 2009 desgaja la calma. Pone hielo a los párpados y sombras engrasadas a las almas. Idiotiza las noches y los días, las voluntades y las puertas. Y dice la verdad y entumece la inteligencia. El año 2009 tiene las calles rodeadas de mesones. Y en los cuartos rentados, el desempleo juega con las lenguas secas de los niños. Afuera, el aire está podrido. No hay control de emisión de gases. La contaminación lanza carcajadas de plomo en cada esquina. Crecen las extorsiones sociales, enormes espinas de cactus en los sueños. Decenas de jóvenes, mujeres y hombres se pintan la cara y los brazos de color plata y escupen fuego con los ojos deslumbrados. Bajo los semáforos, frente a una humanidad rota, otras personas usan zancos, grandes sombreros y vestimentas brillantes y hacen acrobacias con dedos de cristales. Sus brazos oscilan de izquierda a derecha. Los perros flacos los observan. Todos piden ayuda. Ciegos sin bastones, sordos sin señas, intentan cruzar las aceras. Hay barreras plagadas de mupis, alambres y postes, cruces mutiladas. Mucha gente confunde a los sordos con mareros. Por eso se agachan, caminan, se vuelven invisibles. El año 2009 desgaja la calma. Los corredores y pasillos fríos de los hospitales son lápidas para el descanso de los enfermos. No hay medicinas ni camas, solo zancudos, hambre, dengue, chinguncuya. Aún no aguanta, váyase a su casa, me dicen. El dengue es un espectro, una burla, mi sosiego. En la televisión veo las noticias. Más técnicos y especialistas han sido despedidos. Sus zapatos rechinan sobre el piso de los corredores. Corren para no ser alcanzados por recursos humanos. Toda la vida hemos trabajado acá. No tenemos cargos políticos, dicen. Los barbudos levantan sus manos. Hay quienes suplican, se arrodillan, encallan sus cuerpos a los escritorios. El dolor es un juego áspero. Desacreditan, humillan, hacen trampas. Los nuevos tienen fisas bobas. Ese nunca lo había leído hasta ahora. Lo en el 2009. Y esta, para culminar, carta a Milton, mi gran amor y mi único amor. Cuando un ser amado muere, el tiempo se detiene. No hay agujas que marquen los pasos, solo caminos de hojas secas frente a nuestros ojos. El amor sigue latiendo intacto. Las piedras alumbran nuestras huellas, el sol se humedece y en la mente su voz permanece vibrante. Milton, su risa resuena como campana a mis oídos. Es noviembre y he vuelto a descubrirme desnuda en su mirada. Es usted quien regresa para acariciar mi corazón en la tristeza al saber que nunca pudimos alcanzar la luz en nuestros pasos. La tierra, aquella que usted cultivó una y otra vez, esa que colodió con cañales de espuma, cafetos en flor y enequenes bajo un cielo soleado, hoy, con su inmensa garganta, permanece seca, se si ha tragado su piel y sus huesos se alimentó de su sangre y sus lágrimas. Amor, fueron tantas noches y días sin comprender nuestros naufragios, navegando sin rumbo por mares distintos, con esa esperanza suya de encontrarme en algún puerto, pero siempre, por algún motivo, levanté su ancla. Aún recuerdo cuando me dijo que al morir yo me llevaría una orquídea blanca para incrustarla en mi pecho como símbolo de su amor eterno. Y yo le contesté entre risas, ¿quién le ha dicho que moriré primero? Sus enormes ojos negros sonrieron y me besó. No creo en segundas historias de amor, le dije. Y nos despedimos en silencio. Amor de juventud, torbellino, incendio, marea labios que pintaron el galope de unas manos sobre una selva virgen. Encuentro su nombre bordado entre cuadernos, mi verdadero amor, tan infinito y a la vez tan pequeño. Hoy, a nueve años, hoy serían diez años de su muerte. Pienso en ese día, en la manera cruel como levanté una vez más su ancla para obligarlo a zarpar y cumplir su deseo de tener hijos propios. Dios le regaló tiempo después ese privilegio. Por eso, cada noviembre le recuerdo y arranco un ramo de orquídeas al firmamento. Gracias. Bueno, yo voy a homenajear a la poeta española Emilia Serrano de Wilson, de Wilson, nació en 1834 y murió en 1922. Como ya grabé uno, voy a, a leer el siguiente: las perlas del corazón. Deberes y aspiraciones de la mujer en su vida íntima y social. 1875. La pequeñez de mi nombre se encontró protegida y amparada por el de aquellos colosos de la literatura. Y trabajé sin descanso. Nada me arredra arredraba. Y aún las dos o tres horas que destinaba al sueño. Me parecían instantes preciosos robados a mis estudios y a mis producciones. Y, y recorriendo los espacios sin fin de la vida intelectual, he pasado los años que van transcurridos desde entonces. Mis lágrimas o oh, mis sonrisas, mis impresiones entusiastas y juveniles se revelan en las obras. Los acontecimientos me impulsan a escribir y expreso lo que siento. Hoy es una necesidad del corazón recorrer, aún cuando sea en alas de la imaginación, las ciudades, las selvas, los montes, los senderos, las playas, las islas, los jardines de estos serenes cautivos entre horizontes de ópalo y oro y sembrar con profusión mis sentimientos. La inacción me anonana, el cambio de regiones, de sol, de espacio, de costumbres, de atmósfera, es la luz para mi alma, es la inspiración sin forma, tal vez, pero rica en verdad y sentimiento. Maravillas Americanas 1910 verdaderamente que el placer de viajar es incomparable y no sé si aquel resulta mayor al caminar en pos de lo ignorado o al encontrarse en país de antiguo conocido. Los semblantes amigos, las memorias felices y otros días que constituyen una segunda vida, tal vez más hermosa que la del presente y de... Más halagueño horizonte que la venidera. De América y sus mujeres, 1890. Partir. Hay mucho de solemne en el significado de esa palabra, por más que no se le considera todo el valor que encierra, sobre todo en el siglo de la electricidad. Partir el pasado que se aleja y va aumentando en el santuario del entendimiento, el tesoro de las impresiones, el foco de las ideas, las halagüeñas, imágenes de días felices, los risueños paisajes que a veces evocamos con singular deleite y que más tarde crea esa segunda existencia llamada en la vejez de la vida de los recuerdos. Cuadros con todos los detalles y claroscuros que el pincel más fácil, hábil no podría reproducir, alegres o tristes episodios. Armonía de la naturaleza, fugaces instantes de ventura, brisas suaves y embriagadoras, tormentas, luchas, temores, la nostalgia del espíritu la incesante aspiración de lo que tal vez no se alcanza jamás, las horas del supremo dolor o de inefables alegrías. ¿Cuánto hace de la vida un paraíso o la transforma en el diario inculto, sin auras ni audomas, todo, todo queda esculpido en la imaginación, y brota como manantial manso y cristalino, turbulento y tempestuoso, cual las espumosas olas del océano. Un aplauso a Emilia Serrano de Wilson, baronesa Wilson. Ahora vamos a escuchar eh, a Claudia Denis Navas. Ella nace en San Salvador, es licenciada en psicología y maestra en comunicaciones por la Universidad José Matías Delgado. Su trabajo literario centra sus esfuerzos en el cuento corto, poesía y narrativa de historias familiares. Ella recibió una mención del honor en los doceavo y el treceavo certamen literario conmemorativo de los mártires de la UCA. Ella también eh, escribe sus textos como parte de la revista Cultura en el, 125, el número 125 en el 2018 y de antologías El territorio de ciprés Cuentos del sábado Eso no es cuento Aprender leyendo del Ministerio de Educación Mujeres al centro y su primer libro Criaturas de polvo y sal eh, damos la bienvenida a Claudia Denis Navas. Gracias Ligia, gracias al Centro Cultural por esta invitación. Eh, voy a compartir un escrito que hice pues recordando esas primeras veces que todos solemos pasar. Cuando tenía como siete años fue la primera vez que dormí fuera de la casa, la primera vez que conocí el entorno rural, que en aquel tiempo era realmente rural, la primera vez que me llené de piojos, la primera vez que me pusieron... Maleta en mi ropa, una ropita en, en mi maleta y me fui. Yo creí que mis papás me estaban echando de la casa. Pero no, solo fui a conocer a una familia, familiares nuestros que tenía en el área rural. Y ahí me junté con una persona que afortunadamente, igual a mí, tenía seis o siete años. Así es que este poema es en remembranza de ella y se llama Nido y Red. Estela, Estrellita, estrella, niña de dientes grandes y ojos de Pacún, socarrona y fraterna desde el instante anterior. Enos aquí, contenidas en el nido ancestral, hamaca de la abuela. Aún la risa nos sigue como esta tarde una a la otra, del rancho a la milpa, de la milpa a la ceiba, de la ceiba al rancho. Enos Enos aquí puestas a dormir tronco y punta, tus pies a mi cabeza, los míos a la tuya. Cachorras de pelo crespo, cómplices en un idioma de orgeos a oídos grinos. Nos rodea el viento del maizal, los grillos y los rezos. Nos acuna el aroma, el aroma de la palma seca, de la cardela ardiendo, del sudor y de la tierra. Con las alas untadas al cuerpo nos vamos... Al sueño, con la tortilla y el café en los dientes sin lavar, nos vamos durmiendo. Estrella, estrellita, estela, no te muevas, calla que será el sueño por los agujeros de la hamaca, red de polvo y tizne, útero agitado y alegre, cunas de niñas insomnes que subirán al tren mañana por primera vez. Eso es todo. Sigo entonces con una de mis autoras favoritas, que gracias a, a Tania Pleites Vela, la pude conocer a profundidad, Alfonsina Storni, y eh, bueno, una escritora argentina, nacida en 1892 y muerta en circunstancias que se rescatan en la canción Alfonsina y el mar en 1938. Eh, el primer poema, el fragmento que voy a leer, eh, es de la, del poema Vida, en la inquietud del Rosal, escrito en 1916. Alfonsina comparte, eh, capta y comparte un momento de, de epifanía, pleno de ánimo e ilusión, como el de esas mañanas que, en las que pensamos, hoy me voy a sacar la lotería, hoy me aumentan el sueldo. Hoy encuentro al ser amado. Y ella nos dice: Tengo deseos de reír. Las penas que de domar a voluntad no alego, hoy conmigo no juegan. Y yo juego con la tristeza azul de que están llenas. El mundo late. Toda su armonía la siento tan vibrante que hago mía cuanto escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana. Hace un momento y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera. La, el siguiente poema es, se llama sábado, en el, está en el dulce daño, escrito en 1918 y en él Alfonsina nos refleja la alegría anticipatoria de la, de la aparición del, del ser amado y dice. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vahos limpios de la tierra en la grama. Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojado de agua peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falta hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín, más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé al vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en, en la verja, mis ojos quedaron. Fijos en la verja. El reloj me dijo: 10 de la mañana. Adentro, un sonido de losas y cristales, comedor en sombra, manos que aprestan manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja siguieron mis ojos, fijos, te esperaba. Un aplauso para Alfonsina Storm. Ahora escucharemos a Cecilia Castillo, poeta, licenciada en letras por la Universidad del de Salvador, promotora de lectura y gestora cultural. En la actualidad forma parte del equipo de gestión y promoción cultural de la Biblioteca Nacional y también ella ha escrito eh, su obra e incluida en antologías nacionales e internacionales como Minerva Versos, Palabra de Hermanos, Dos Naciones en Verso, uno, el segundo y tercer eh, tomo, Letras sin Fronteras, Ritual de Besos y Julie Quickat de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Bienvenida Ceci. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos a celebrar la palabra. Yo voy a compartir un texto de mi autoría y luego voy a tener el honor de darle vida al texto de una de las grandes mujeres de la historia en la literatura. Gozo. Hay gozo en las compuertas de la noche, donde la luz se filtra de tu boca, hasta acabar desnudo en mis oleajes. Donde la sangre es tierra y bienvenida. Gozo de azules gemidos en vuelo, donde llegas a ser mi conjetura, para estallar desnudo en mis compuertas, con tu color de hombre que amanece, después de arrodillarte ante mi sombra. Del beso, de los labios, del silencio, del frenesí que somos esta tarde, toqué mi corazón entre tus huesos, dejé mi voz infinita en tus valles como mi ofrenda amor de savia y cobre, que me llama del vientre de la calma. En tus dedos me descubro sedienta, escriba y en tu pecho y tus altares, te pronuncio con el invierno en vela, para gotear tu olor, tus melodías, nacida de tu olor de Dios de sangre. Hay gozo en las praderas de la noche, hay gozo en esta preñez que nos arde como esta desnudez que nos lacera, con su estampida, con su lengua antigua, que nos quebranta en una sola carne. Y ese aplauso va directamente para Francisca de Osorio y Guzmán. Desde España este texto, La musaraña del pindo. Pronóstico burlesco para el año de 1758. Juicio del año. Vaya de juicio, señores. De juicio del año vaya. Que ha de ser juicio de juicios. El juicio que aquí se haga. Nadie da lo que no tiene. Dicen que es basa sentada. Yo doy juicio y no le tengo. Y de este juicio se saca. Que hacer excepción de regla se atreve la musaraña. Loca soy y lo conozco, y es mi locura tan rara que este mismo conocerlo a más locura me llama, de ser loca singular, en la consecuencia clara que a escribir a tanto loco, común locura no basta. Mi ser pongo en opiniones, neutral ocupo la fama, creyendo unos que soy hombre diciendo otros que soy dama, que me anota un abogado, que me influye algún sotana, a tan varios pareceres aventajo yo por varia. Esta propia confesión es de más dudas la causa, pues no suelen las mujeres confesar así sus faltas. Es lo cierto que yo puedo, con facultades sobradas, poner tantos silogismos, como se oye en las aulas y probarlos fácilmente si me pidieren probanza. Imito tal cual a Plinio tratando de lo que trata, porque yo tengo de brutos una noticia muy larga. También soy naturalista con las piedras y las plantas. A lógica y metafísica más de cuatro no me alcanzan. Argullo en cualquier doctrina y defiendo la cristiana sigo del grande aristóteles aquello que más me agrada paseo peripatética todo el patio de mi casa con este ingenio sutil doy a mi memoria extraña de virgilio las eneidas y de ovidio las metáforas entiendo idioma francés parlo la lengua italiana escribo el griego de prisa y despacio la toscana. Cuando a sátiras me aplico, juvenal para mí es nada. Sé lo que muchos no saben, que es este un saber sin tasa. Y con todo lo que sé, aún no sé qué cosa es plata. Gracias. A continuación tendremos la participación de Silvia Elena Regalado, poetisa, ensayista, académica y antologa, antóloga salvadoreña. Ella eh, en los últimos años se ha dirigido a dirigir la unidad de cultura de Roberto Armijo en la Universidad Tecnológica. Ha ganado varios premios y ha aparecido en distintos medios y antologías, tanto nacionales como internacionales. Ella perteneció al Círculo Literario Sibalbá ganó cinco premios nacionales de poesía y su obra ha sido publicada en las antologías Octubre es la culpable. Buenas noches, muchas gracias. La mayor alegría es compartir verles esta noche. Y voy a leer un poema dedicado a octubre porque ustedes no, me recordaron octubre y lo había dejado olvidado. Se lo voy a dedicar a la poeta Dina Posada, una poeta salvadoreña que vive en Guatemala y que estos días ha estado muy sola sin poder salir de su casa por todo lo que ha estado pasando. Pero para ella es este poema que ella siempre me ha dicho que le robé el título porque ella se lo hubiera querido poner a un libro o a un poema. Octubre es el culpable. Octubre no fue un mes común de vientos ni piscuchas encumbradas por cipotes. Octubre. Derrumbó el silencio, me conjuró mujer, te hizo hombre, nos desnudó el espacio de pretextos y el amor. Fue una batalla dulce de sudores. Octubre se disfrazó de junio, enero, marzo. Fluye en mis venas como entonces. Acecha sin medir las consecuencias. Octubre, compañero, es el culpable. Yo. No tuve solo un amor como, como Yanira, ¿verdad? <laughs> fueron varios, así es que, <laughs> y conocí a Milton, fíjate. Voy a, voy a leer este poema que, que habla precisamente de esa vida que en la que nos vamos reconociendo a través del amor, a través de las heridas, del dolor, y que bueno, al final es eso, ¿verdad?, conocernos más a nosotras mismas. Alguna vez amé, sin celos, sin angustia, lo quise sin reparos, sin reclamos, hasta el profundo suelo de sus abismos, cada milímetro de su piel y su memoria. Mi amor los abrazaba. Yo amaba a sus mujeres, a sus hijos, a sus muertos antiguos, la cuna de su estirpe, todo cuanto él tocaba con sus preciosas manos. Su amor era un espejo. Y pude verme a mí, herida y sola, desgarrada en la mirada de miles de mujeres que guarda mi memoria. El amor es la escuela. Cuanto das te regresa luminoso. Y esa voluntad rotunda de quererlo, la volví para mí, para quererme a mí y honrar la memoria de todas mis mujeres y mis hijos y mis nietos y nietas. Y los hijos de sus hijas. Aullé del dolor y de distancia, cada célula mía lo llamaba, me rompí cicatrices, me rompí las heridas y solo fue mi sangre, su silencioso paso de serpiente, su torrente de voces, la vida que necesitaba para sanarme. Y voy a tener el gusto de leer a Carolina Coronado, española, 1820, vio la luz y ella murió en 1911. Este texto se llama Paquita, escrito en 1850. El habla dulce de las portuguesas es irresistible cuando se exhala de una linda boca, lo que no suele verse con mucha frecuencia en Portugal. Pero que se vio entonces con asombro de los portugueses y sobre todo del príncipe, era una boca española con lengua portuguesa, y cada vez que exclamaba, dirigiéndose a la otra dama para mostrarle el afecto del sol sobre el agua, ¡Ah, señora mía! ¡Ah, qué formoso! El príncipe suspiraba. Y suspiraría todo lector que se hallase en un caso idéntico. El infante don Enrique quiere despertar la atención del poeta. Y le dice al oído, ¿habéis visto una boca más bonita? ¿Oísteis una voz más dulce? No, seguramente, replica el poeta sin apartar la vista de los remolinos que hace el agua batida por los remos. Qué tarde, prosigue don Enrique, ¿no os conmueve esa música? Mirad, qué perspectiva la de aquellos cuatro buques que navegan en la misma dirección. ¿No estáis encantado? ¿Qué deseáis? Vuelvo a decir oír cantar los pájaros en la arboleda, ver nadar los patos en su estanque. Sois insufrible, exclama el infante. ¿Qué hacéis? Continúa dirigiéndose al príncipe, que se dispone a tomar el remo. ¿Queréis que nos ahoguemos esta tarde? Nada temáis, responde don Fernando. La bella paca es no solo diosa de la tierra, sino de los mares. ¿Y si os hundo en el tajo? Podéis estar seguros de que ella os salvará en su concha. Se llama Paca, dijo el poeta que empezaba a mirar a la joven con más cuidado y haciendo un gesto se volvió a mirar el agua. Paca, ¿dónde hay consonante armonioso para el nombre de Paca? Mucho más bello era el siglo XVI, mucho más bello era en el siglo XVI ni nice, Delia o Aminta. ¿Qué égloga ha de componer un poeta en que no desdiga el nombre de Paca? ¿Dónde hay una pastora que quiera arreglar su zampoña a tan prosaico nombre? Como don Francisco de Sá, que se da a sí mismo el nombre de Nemoroso. Ha de entablar diálogos de amor con una pastora que se llama Paca. Pero es indudable que don Fernando se propone hundir a Paca. Si no, Suelta el remo. Ya no se ven sino las torres de Lisboa y el aire de la noche encrespando las olas. Hace subir estas lo suficiente para sapicar, salpicar el rostro de la divina paca. ¡Oh! grita el príncipe remando con su brazo y levantando el otro al cielo. Por favor, por favor, no os limpiez el rostro. Así brilla el rocío matutino en las hojas de la rosa. Al nombre de Rosa, el poeta se conmueve y admira en efecto la frescura de aquel semblante. Escribir un soneto es lo primero que se le ocurre. Pero ¿cómo diablos ha de escribir un soneto a una mujer que se llama Paca? La fatalidad del nombre de una mujer robó por entonces a los portugueses la gloria de poseer en su literatura otro soneto. Gracias. Roxana Méndez es poeta, narradora y traductora. Es una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en El Salvador. Es licenciada en filología inglesa con especialización en traducción y estudió una maestría en literatura española e hispanoamericana. Es autora de los libros de poesía para adultos El cielo en la ventana, Mesmosine y Memoria. Y para los niños ha, ganado, ha dado a conocer las obras de narrativa Clara y Clarisa. La historia de Grimilda y el gato mecánico, y los poemarios El libro secreto y las máquinas voladoras. Este último fue distinguido con el premio de la Fundación Cuatro Gatos en el 2019 y ese mismo año gana con su libro El Mercado, el concurso de libros para niños de Nicaragua. De sus últimas creaciones se destaca Olivia y la carreta chillona de la editorial Piedra Santa de Guatemala. Bienvenida, Roxana. Hola, buenas noches. Qué alegría estar aquí con ustedes, verlas cada año en estas lecturas. Eh, voy a leer dos poemas que son una especie de canto a las mujeres eh, y a esto deben ser el sufrimiento y celebrar la alegría. Una chica. Si toca levantarse y salir a la calle, me levanto. Si toca amanecer, amanezco. Si toca empujar la oscuridad, la empujo siembro flores de luz en el horizonte. Para aprender a resistir el frío se debe ir hasta el frío. Nadie puede vencer al viento si no aprende a gritar más fuerte. Recojo la sombra bajo la cama, la hago peinarse, le doy la mano y la hago andar conmigo. Respiro tanto que me trago todo un invierno y escupo palomas de escarcha. Soy fuerte y nazco y rompo la cera de cemento como lo hacen las raíces de algunos árboles. El mar empieza donde todos los caminos terminan. Por eso soy el mar. He terminado, pero me levanto y también soy la madrugada. La lejanía es una bufanda alrededor de mi cuello. Soy una pradera bajo la lluvia. La tristeza no es más un crisantemo, sino el dibujo de una luna menguante. Tomo la hoja y me como el dibujo, empresa en ella, y sueño que camino provocando pequeños terremotos. Esta vez soy hermosa y tan alta como los pinos de una avenida. Vivo en el noveno piso de un edificio que he construido demasiadas veces. Lo sé porque hay un cielo destrozado dentro de la bañera y en todas las ventanas hay una chica que se asoma para vencer al frío. Las bañistas. En el gelido vaso de cerveza toqué el sol con los dedos, ese día que hicimos retroceder el mar. No sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Una escolta de 900 músicos sonaba sus trompetas y sus trombones mientras nos deslizábamos por la marisma, pateando los cangrejos y gritando los nombres de todos aquellos a quienes odiamos o quienes nos odiaron y dando puñetazos a la silueta que recreaba el aire, el aire maligno escupiendo como llenas rubicundas las sombras donde asomaban las cabezas de aquellos que nos negaron la misericordia y la noche de paz. Y así fuimos felices aquel día y lo somos ahora. Nuestros trajes de baño indestructibles, como cestas con estrellas de mar, nos mantienen perfectas y dulces y bastante felices también. Y aunque no leemos esencias de baño y nuestros cabellos enredados son casi todo arena, lo único que nos importa es la colina y la luna sobre las aguas y nuestros gritos que imitan el grito de la grulla. Aprendimos a disolver nuestros relucientes apellidos como pastillas de menta en la boca antes de escupirlos. Siempre será algo emocionante tenderse en la oscuridad para inventar el mundo. Y ahora voy a leer dos poemas de la querida Gloria Fuertes, española, 1917-1998, quien también escribía bellísimos poemas infantiles. Eh, poema al no. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia. No a la injusticia, no a la guerra, sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Y este otro se llama Soy alegre y afable en el invierno. Soy alegre y afable en el invierno, en el verano piso por la playa, en el otoño plizo los visillos, estoy como una cabra en primavera, la ciudad me da asco. No hacia el río, los ojos mudos de los hombres pasan, solo se cose a mí este silencio que disfruto cuando las bestias duermen. Soy más bien buen carácter y nadie dice que desde que nací yo duermo sola. Gracias. Ahora recibimos a Lorena Juárez Saavedra, Ella es licenciada en comunicación social, gran maestra en literatura, de, en dramaturgia infantil y guionista para Tatuca eh, te, Televisión durante el 2018 y el 2019. Ganó junto con Ricardo Barahona el Premio Ovación de Fundación Poma en el 2013 por la obra de teatro multimedia Tamborina de dramaturgia y actuación. Obra literaria Ricky y de la Gran Orquesta. Caramelo asoma la nariz, Messi y los Leones, programa de televisión Los Guardianes Tepeguas, la ruleta histórica, su próximo estreno en las siete vidas de Olivia y la te en texto y actuación que fue estrenada el, el año pasado, ¿verdad? Bienvenida Lorena. Buenas noches, me siento muy honrada entre todas las poetas, yo soy dramaturga, así que lo que les traigo es un fragmento de un monólogo. El primer amor. Uno pensaría que se ha enamorado varias veces, pero no. Solo ocurre una vez y de la forma más alocada e insana posible. Y eso me pasó a mí. Si tu esposo no ha sido tu primer amor de la secundaria, entonces es otra cosa. Es la felicidad plena quizá, la cordura, la elegancia, el tino de vivir en plenitud. Eso, si has tenido suerte y no te ha tocado como en la lotería, uno de esos tipos raros y maniáticos o de nota roja. Desde muy nena fui enamoradiza. Como mi mundo era muy pequeño, como suele ser el de todas las niñas, me enamoraba de los muchachos mayores que iban en mi transporte escolar. El primero fue Juan Carlos. ¿Ven? ¿Cómo se puede recordar un nombre así, tan anodino, genérico? Quizá un Fabián o un Domingo. Pero Juan Carlos. ¡Juan Carlos! Pero la memoria hace unas cosas impresionantes con información inútil. Juan Carlos era un nene del que no supe nada, ahí no hay ninguna historia porque ese pues, es un dato tonto. Así como mis siguientes obsesiones, de las que mi memoria bien me ha salvado. En realidad, quiero hablarles de un muchacho. Que se ha perdido en el tiempo y el espacio. Un chico que ahora tendría unos cuarenta y tantos y estaría inflamadísimo de tanto tomar cerveza con chetos. Pero no, como Brad Pitt en la entrevista como con el vampiro, Ronald se quedó congelado en su juventud y belleza. Ronald. Qué bien se siente escribir su nombre completo después de 20 años. Qué bien se sienten sus letras en el ordenador y no en la tapa trasera del cuaderno de matemática. Nuestras iniciales entrelazadas, mis apellidos de casada, los hijos, las casas de campo. Bueno, decía que Ronald se hizo eterno. En realidad yo había estado enamorada de Carlos. Sí. Otro Carlos. Dije que era un nombre de lo más común. Pobrecita la mamá de los 80 y de los 70. O sea, qué poca imaginación. Juan Carlos era blanco, de cabello castaño, y tenía los lunares esparcidos en la cara. Parecía una constelación sagrada decía, merengue con paz. Él me parecía un pan con leche tibia que se come por las mañanas. Pero Carlos jamás me hizo caso. Era amable conmigo, sí, pero nada más. Así que yo estaba descorazonada y triste. ¿Cómo iba a fijarse ese dios blanco en esta galletita de canela? Sin más, hice mi luto y empecé a fijarme en otras personas. Tres días puede llorar, así dice su majestad doña María Félix. Así que me enamoré de nuevo. Creo que la primera vez que vi a Ronald fue un jueves, porque los jueves teníamos días de juventud en la iglesia. Porque qué más se puede hacer en este país si no es ir a la iglesia. En esa ocasión no hubo prédica, sino que estaban proyectando un documental que hoy, 20 y 30 años después, quisiera volver a ver. En medio de esa sala oscura, vi su pelo engominado que brillaba con las luces reflectantes de la pantalla. Veíamos algo muy, muy, muy raro. Había un hombre con calzones blancos. Y los otros monjes llevaban túnicas amarillas. Había una extraordinaria toma de close-up con el rostro curtido de ese hombre que fumaba un puro. Veía la, la pantalla inundada de humo y el hombre hermoso color carbón. Veía a Ronald volverse y mirarme veía la pantalla y los hombres saltaban chillaban en medio de una locura era vudú todo aquello los hombres perdían la razón en medio de las danzas sus torsos desnudos varoniles <laughs> de calor y ronald me miró de nuevo el hombre gritaba al cielo volteaba los ojos su espíritu lo había abandonado entró un demonio a su cuerpo ¿Podría ese hombre recuperar la conciencia? Vi al hombre en la pantalla. Vi a Ronald mirar al hombre que gritaba como poseso. Y vi a Ronald mirarme de nuevo. Me sonrió. Repito, me sonrió. Y eso lo tiene que pensar como lo piensa una niña de 13 años. Y acabo de tener el corazón roto. Lo tienes que sentir no en el corazón, sino ahí abajo, en las entrañas. Porque esa sonrisa era otra cosa. Naturalmente caí rendida. No lo sabía en ese momento. Lo sé ahora. Ay, mi niño. Ay, ay, ay. Una tipa muy malandra se ha fijado en tu piel morena, porque esta nena, mi niño, oh mi dios, adolescente de pelo engominado, que mira danzante de vudú, de voz amable y piel carbón, esta nena, mi amor, dice que va a ser escritora. Les agradezco mucho, pero esto se pone mejor porque tengo el enorme placer de homenajear a Remedios Varo, que Lauri sabe, todas saben, intensa, una pintora surrealista, nació en España en 1908, tiene una relación muy importante con México y falleció en 1963. Y yo espero que le pongan atención porque yo espero que esto funcione para usted, para mí, para todos. Para provocar sueños eróticos. Ingredientes. Un kilo de raíz fuerte. Tres gallinas blancas. Una cabeza de ajos. Cuatro kilos de miel. Un espejo. Dos hígados de ternera, un ladrillo, dos pinzas para ropa, un corsé con ballenas, dos bigotes postizos y sombreros al gusto. Se despluman las gallinas conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en dos litros de agua destilada o de lluvia, sin sal y con la cabeza de ajos pelados. Y moli 2. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colóquese la cama orientada al, al, noreste, no, al noreste, al sudeste. Bueno, y después déjese reposar con la ventana abierta. Ciérrese la ventana media hora después, colóquese el ladrillo bajo la pat, pata izquierda de la cama, que debe estar al. Noroeste, déjese reposar. Mientras reposa la cama, ráyese directamente sobre el caldo la raíz fuerte, teniendo cuidado de que las manos estén constantemente impregnadas por el vapor. Revuélvase, déjese hervir. Se toman los cuatro kilos de miel y se extienden con una espátula sobre las sábanas de la cama. Tómense las plumas de las gallinas y espárcense sobre las sábanas embadurnadas de miel. Tiéndase la cama con cuidado. No es indispensable que las plumas sean blancas, pueden usarse de color. Pero, pero, hay que evitar las gallinas de Guinea, pues éstas producen un estado ninfomaniático de larga duración o graves casos de priapismo. Póngase el corsé bastante apretado, siéntese ante el espejo, afloje su tensión nerviosa, sonríase, pruébense los bigotes y los sombreros, se unce a sus gustos, triconio napoleónico, capelo cardenalicio, cofia con encajes buena vasca etcétera ponga en un platito las dos pinzas para ropa y déjelo junto a la cama en al baño de maría los hígados de ternera teniendo mucho cuidado de que no lleguen a hervir colóquense los hígados tibios en lugar de la almohada en casos de masoquismo o en ambos lados de la cama aquí sí en caso de sadismo a partir de ese momento, todo debe terminar de hacerse a gran velocidad para impedir que los hígados se enfríen. Corra y vierta velozmente el caldo, que debe de estar muy reducido, en una taza. Regrese con ella apresuradamente ante el espejo. Sonría, beba un sorbo de caldo. Pruébese el bigote. Beba otro sorbo. Pruébese un sombrero. Beba. Pruébese todo. Tome los sorbitos de entre prueba y prueba y hágalo tan velozmente como sea capaz. Con el caldo ya ingerido, corra a la cama. Acuéstense entre las sábanas preparadas, tome rápidamente las pinzas para la ropa e introduzca cada una de ellas del dedo pulgar del pie. Las pinzas deben conservar toda la noche y colocarse en un ángulo de 45 grados en relación con el dedo oprimiendo fuertemente la uña. Esta sencilla receta da siempre resultados y las personas normales pueden ir placenteramente del beso a la estrangulación, de la violación al incesto. Las recetas para casos más complicados, como son la necrofilia, autofagia, tauromaquia, alpinismo y otros, se encuentran en un volumen de nuestra colección, Consejos discretamente sanos. Gracias. Gracias, Lore. Bueno, vamos a continuar ahora con la participación de Laura García Dueñas, ella es poeta y periodista y docente salvadoreña, licenciada en comunicación social y periodismo por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca, maestra en comunicación cultural por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ella fue catedrática también del programa de escritura creativa PEC de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Sus poemas han sido traducidos al inglés, catalán, alemán, árabe. Ha participado en lecturas en voz alta y talleres en Kenia, Francia, Colombia, Chile, El Salvador y México, entre otros. Bienvenido, Lauri. Muchas gracias al Centro Cultural de España. Eh y pues es un honor para mí estar entre tan queridas escritoras. Eh, bueno, ser escritora en El Salvador sabrán que no es cosa fácil, ¿verdad? Y pues celebro que ustedes estén acá porque las escritoras, como eh, dice Lisa Onofre, pues hacemos un doble sacato al silencio y a la sumisión. Entonces, aquí estamos. <coughs> Retornados. Me fui hace 15 años. Volví por razones que no puedo explicar a través del lenguaje, no todavía. Era un pendiente conmigo misma y con mis hijos, volver. Hubiese querido que fuese por otras razones menos apremiantes, pero heme aquí, enos aquí. Llegué al aeropuerto Monseñor Romero con una cantidad irrisoria de dinero que se multiplica gracias al trabajo de este cerebro y estas manos de uñas recién cortadas para todo lo que la crianza impone. Fructificar. Pienso, mastico, fructificaré, lo sé, floreceremos. Las primeras tardes que salí a caminar quería llorar todo el tiempo. No sé por qué. Sí sé por qué. No vayas caminando, no andes en bus. Máscaras, mascarillas Una mujer desconocida me habla en la parada como si yo ella toda la vida. He vuelto a casa. Yo soy mi casa y la casa de mis hijos. He vuelto al cubil. Me abraza y me duele todo. ¿Cómo nos dicen a los que volvemos del norte a El Salvador después de tantos años, retornados? Soy un fantasma de hace 15 años, pero me siento tan cómoda como alguien que tenía mucha sed y luego bebió. Me gusta la música que ponen en la radio. No le cambie, quisiera decirle al chofer de la 46C, pero solo guardo silencio. Y pues anduve rebuscándome como... Como muchos me conocerán, soy bien dramática, ¿verdad? Entonces andaba buscando los que dan alegría y pues aquí viene otro, un poco chistoso. Autorretrato 2021. Soy una mujer redonda de curvas acentuadas. Hoy la señora de la tienda me dijo que de joven seguro tuve un buen cuerpo. No sé por qué las últimas dos señoras de las tiendas de las dos últimas colonias donde he vivido en dos países diferentes me juzgan con tanto derecho como si me hubieran dado a luz. Todavía tengo buen cuerpo, pensé para mí misma. Señora, si yo le contara lo que este pedazo de carne, músculos y huesos ha atravesado, se asombraría. Dos veces fui cortada en siete capas para sacarme a dos bebés cholotones y temperamentales. Sobreviví a la tortura psicológica de mi ex consorte sin terminar en un manicomio y logré escapar de donde muchas no lo logran, con prodigiosa ayuda, por supuesto. Escapé por segunda vez de otro infierno con nombre de linaje y me siento capaz de moverme de todos los lugares donde mis hijos y yo estemos en peligros o no seamos bien recibidos. Usted también ha sufrido, señora, y ha gozado. Ninguna de las dos es más que nadie, pero debería cuidar más sus palabras. No tuve un buen cuerpo, lo tengo. Mi cuerpo está vivo, soporta a diario la angustia de ser persona. Es capaz de no quebrarse de tantas veces que tengo que agacharme para cargar a mis hijos. Mi cuerpo siente deseos, señora, como el suyo. A veces hambre, a veces abulia. Y aunque hoy no es mi cumpleaños, mi buen cuerpo y yo tenemos mucho que celebrar. Y me gustó que me escogieron este, este texto de Elena Fortún, 1886-1952. Eh, nací en España. Se titula La nueva cocina madrileña impuesta por la guerra. Y está publicado en Crónica de 1937. Y me gusta mucho porque habla de la alquimia que muchas mujeres salvadoreñas hacemos frente a la precariedad y de cómo hacemos un gran banquete con pocas ingredientes. Y eso es lo que hacían las españolas durante la guerra. Les voy a leer solo un pedacito. Y según vamos entrando en la primavera, iremos cambiando de alimentos al pasar por toda la flora de la estación. Es que no saben ustedes que las flores de acacia son un comestible exquisito. Pues lo son. Se come, se coge el ramo de flores blancas que los chicos llaman pan y se reboza en huevo o cremadina, se pasa por pan rayado y se fríe. Cosa buena. Lo que sí sabrán es que los pétalos de rosa con leche y azúcar son algo supremo y que pueden reservarse para los grandes acontecimientos. Seguramente ya se han comido en todas las casas los riquísimos calamares fritos, que son pedazos de cebollas rebozados y los tallos de cebollas estofados con vino blanco y hoja de laurel. Y los cacahuates guisados como garbanzos o tostados en la sartén o fritos con poco aceite, hasta ponerlos dorados y con sal por encima. Pero no hay que tirar las cáscaras, no señores. Con la cáscara tostada del cacahuate se hace una especie de café clarito que está muy bueno con miel o con azúcar o con sacarina, lo que ustedes tengan. Gracias. Silvia Etelmatus Abelar es poeta salvadoreña, se identifica como escritora y socióloga feminista. Ella nació en Ejapa el 12 de marzo de 1950 y comenzó a escribir poemas desde temprana edad, descubriendo la forma correcta de plasmar sus emociones, sus sentimientos sobre la vida, las personas abordando temas como el amor, la migración, la injusticia social y la creación artística. Ella integró el grupo feminista salvadoreño Las Mélidas, organización que brinda apoyo a la consecución de la ciudadanía plena, la autonomía del cuerpo y economía justa. Esa organización comparte reflexiones sobre las realidades de las mujeres centroamericanas. Bienvenida Silvia. Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto, un placer estar aquí en estas jornadas que se llaman de la risa, la alegría y el placer de las mujeres. Así la llamaron allá en, con la, en la Biblioteca Nacional de España, ¿verdad? También hicieron ellas sus jornadas. Y eh, quiero leer dos: un poema y un relato. Eh, es de un fragmento de un libro. Eh, de cuento que se llama Marinita la niña poseída, por ahí lo ando, así que si lo quieren a la salida ya saben, que me da permiso el centro. ¿eh? Este es un fragmento del cuento Macho Town, 11.30 pm. Echale más leña al fuego Teodora, dice Silvana, y por qué no lo haces vos, Aragana, porque estoy hablando con el abogado vos, una hornilla de tres patas alimentada por leña sostiene una olla grande con agua y frijoles que hierve a todo vapor. Las dos mujeres obreras cumplen con el turno de cocina que se ha organizado en el grupo de trabajadoras de Feraliz que demandan el pago del salario desde el mes de marzo, mes en que cerró la fábrica. Es junio y la patronal de la empresa Feraliz se niega a pagarles o a hacer un arreglo con los trabajadores y las trabajadoras. La empresa Maquilera cerró en marzo a partir de la, pand de la pandemia de COVID-19, un virus mortífero que se despliega a nivel mundial. Contradiciendo las órdenes gubernamentales de pagarles el tiempo no laborado por la cuarentena a los y las trabajadoras, la empresa despidió sin pago a 185 trabajadoras y 21 trabajadores. Los trabajadores llevan desde junio acampando día y noche en la fábrica. Demandando el pago de su salario y su indemnización. Al fondo del patio, donde se encuentran las dos mujeres cocinando y cerca de la puerta de la fábrica, se encuentra un grupo grande de mujeres y hombres hablando y riendo. Suena una canción de Luis Miguel saliendo de una radio. Pásame el café, vos, pide una. Decime, por favor, responde la otra. En el otro lado, Teodoro y Silvana organizan el reparto de la sopa de frijoles. Las tortillas están calientes y una libra de queso donado por la vendedora de la tiendona adereza el menú sencillo. ¿Y hasta cuándo estaremos en estas? Pregunta Teodora. Hasta que los jueces decidan, responde Silvana. ¿Y qué dice el abogado? Que el juzgado tercero dice que hubo despido injusto, o sea que nos favorece a nosotros. Sí, ojalá y así sea, contesta Silvana. Ojalá que sí. Pues ya quiero dormir en mi cama y hacer el amor con mi marido, remata Teodora. Las dos mujeres se quedan en silencio y sonríen. Luego, poco a poco, va saliendo una risa tímida que desemboca después en sendas carcajadas. La noche termina. Termina. Y este es un poema de la cuarentena, no sé si puedo leer el siguiente, pero si no me dejan, pues con este es suficiente. Se llama La Luna y el Deseo. Sinfonía de luna llena, partituras que se mecen en las hojas, se funden en el río, en el llanto del bebé, en el ronroneo del gato y paren las mujeres y las mareas se encabritan y las hormonas se desatan y la humedad del deseo destilado añejo ni el verde olivo con su falo en ristre dispuesto al castigo, pueden disuadirlo, negarlo, soterrarlo. Si algo va a sobrevivir después del cataclismo, son la luna y el deseo. Bueno, y esta es una de las autoras de la Biblioteca Nacional de España, me imagino que la tienen en su en su acervo, ¿verdad? Se llama Concha Méndez, casi murió en 1986, nació en 1898, casi 100 años, ¿verdad? De España. Se llama Historia de un Taxi. Bueno, es un Taxi el que está narrando la historia. Amparo, una modistilla, urde una treta en la que finge ser hombre para conquistar el amor de Fernando. Fernando entra en la habitación de amparo para proponerle un plan a su nuevo amigo. Vengo, le dice Fernando, a presentarle a un buen amigo mío y a invitarle a una taza de café en nuestra compañía. Los tres charlan, continuando la conversación en la habitación de Fernando, donde propone Máximo ir a la mañana siguiente a pasar un día de campo a una quinta de su propiedad en compañía de unas muchachas de vida alegre. Amparo comprende que no es el momento oportuno para arrepentirse y acepta, asintiendo enérgicamente, muy bien, muy bien, me agradan mucho las huergas. Convenida la idea de Maximino, los tres amigos salen al día siguiente del hotel en dirección a casa de Elena Terán, que les espera acompañada de Maruja, una amiga suya que se ha convenido para que sea la pareja de Amparo. Amparo, que hasta entonces no se había dado cuenta de la verdadera gravedad de su aventura, comienza a arrepentirse, pues tiene la desgracia de que Maruja primero y Elena después se enamoran de ella, creyéndola naturalmente un hombre. Las incidencias y sensaciones sufridas durante el día desmayan a Amparo y sus amigos achacan a los efectos de la champaña bebida en la comida el estado de la modestia que continúa sobreponiendo toda su fuerza para hacer creer que es un hombre, con el pretexto de cuidarle, cuando re regresan al hotel queda maruja sola con amparo en su habitación, aprovechando esta oportunidad para acercarse a la cama y depositar un beso en sus labios, <coughs> creyéndola dormida, es decir, creyéndolo dormido. <coughs> Amparo, que estaba más despierta que ella, no puede remediarlo. Pero herida en su pudor, no pudiendo consentir un instante más aquella enojosa actitud, se siente en el lecho y manda salir inmediatamente de la invitación a Maruja. En la cabecita loca de Maruja no penetran otras ideas que las naturalmente nacidas en la verdadera realidad de aquella situación y se aleja pensando. Qué raro, qué extraño. Amparo queda solo en el cuarto, pensará que no soy un hombre y pensará la verdad. Gracias. Ahora escucharemos a Paola Guardado, quien ella tuvo formación en el área de literatura lingüística, estudios culturales, pedagogía y en el idioma japonés e inglés. Ella en el MINET ha sido jefa del contenido institucional, coordinadora y especialista en lenguaje y literatura para teleclases y radioclases, coordinación de equipo docente, creación y presentación de clases de lenguaje y literatura para tercer ciclo y educación media en el formato radial y televisivo. Ha sido profesora también universitaria de redacción en español, conduce programas radiales y televisivos para Canal 33 y EXA-FM. Bienvenida, Paola. Hola, buenas noches a todas y todos. Es un gusto encontrarme con ustedes. Creo que para seguir una línea que algunas de mis compañeras escritoras dejaron hace un momento, voy a leer un breve texto que escribí hace ocho días con respecto a octubre. Creo que eso es lo lindo de que hayamos tantas escritoras que octubre puede significar diversas cosas. Hace dos años me despedí sin saber que, en efecto, lo estaba haciendo. Te vi bajar las gradas por última vez mientras una ambulancia esperaba fuera de lo que hasta ese día pudo llamarse hogar. El impacto era tan grande que en ese momento llorar resultó imposible. Regresó únicamente tu pijama. Que ya no volverías a usar. De hecho, no volviste a usar nada que pudiera haber sido realmente tuyo. Hasta la fecha, aún desconozco siquiera si comiste algo una vez más. Aún no podemos conocer el lugar final donde te encontraste. Hay heridas que nunca cicatrizan. En octubre, no necesito decoraciones de parca en mi apartamento. La sombra de la muerte habita cada rincón y lo ha convertido suyo. Octubre es, en efecto, un mes perfecto para morir. Gracias. No, ese breve fragmento es dedicado a mi mamá, quien el día de mañana cumple dos años de muerta por el COVID-19. Así que, pues, es una buena fecha para memorarla siempre. Luego, fíjense de que hace como un año escribí una especie de poema que posteriormente se convirtió en la letra de una canción. Entonces, siendo que esto ya está musicalizado, creo que sería bonito, aunque sea a capela, presentárselos. Y habla un poco del contexto de, pues, en el que nos encontramos. Actualmente. Así que espero que les guste. Soy el lamento de rostros ausentes, el oscuro eco de su silencios. Abrí la sin nombre a mil metros bajo tierra, grito y no hay respuesta, mi llanto se perdió en la niebla del olvido. El murmullo y su ruido, mi andar perseguido, cuerpo desaparecido, grises memorias, signo de este tiempo. Busco habitar espacio sin sombra, libre de ojos que me niegan sus intentos de eclipsarme, tacharme. Las calles reclaman mis pasos, mi voz en el asfalto anhelan los salmos del disidente a deshoras, y a quien recurro es tan tu zona? sin mapa ni rumbo, ante un rey que no razona, y a quien recurro, estando en última zona. Si para el rey, mi figura ya no importa. Para cerrar, tengo el honor de presentarles un texto de línea narrativa de Mercedes Valdivieso, así que espero puedan disfrutarlo. El texto se titula La brecha. Partí virgen. Contrariamente a los cuchicheos de la hora del recreo en el colegio o después en el salón, no tuve molestias. Tras un ligero dolor, un atisbo de placer. El primero, increciendo. La música era tan lánguida que se arrastraba entre las mesas. El consumo se agigantaba. Señalé la cuenta. A medias, como buenos camaradas. Soltó su alegre y potente risa. <risa> no hay necesidad. Sabrás que terminó el dinero cuando grite. Ahora a comer y a bailar. Detuvimos el taxi que nos dejó frente a un portero de librea que corrió a abrirnos la portezuela. Entramos. La pista verde, como el fondo del mal, nos sumergimos en ella, muy juntos, sin hablar. En el jazz nos movíamos como en una ola tibia. Bebimos más y comimos algo. La orquesta era una orden. Me daba la mano a través de la mesa y obedecíamos. Estábamos llenos de palabras, sin pronunciar ninguna. Fuimos los últimos en salir. Caía la nieve. Puse mi cara a su contacto helado. El alcohol y el frío producían cortocircuito. Pensé que me había emborrachado mientras Daniel. Se convertía en una boca que me besaba convulsivamente. La vida no es siempre un valle de lágrimas. Volví muy tarde al hotel. Un día cualquiera recibí una llamada de mi abogado pidiéndome que pasara por su estudio. Se levantó a recibirme y darme los parabienes y comprendí de inmediato que era libre de nuevo. Quedé un poco aturdida. Al volver a casa... Siguiendo la vieja costumbre, me bajé del bus varias cuadras antes de mi paradero y caminé a pie. Resultaba curioso ser soltera a los ocho años de haberse casado. Tanta pompa inicial, tantos temores, luchas y aquí no ha pasado nada. Pensé en llamar a mi ex marido y convidarlo a celebrar el acontecimiento. Nos despidieron con una comida de nuestra vida de solteros, pero una comida tan rica. Podíamos ahora despedirnos con otra de nuestra vida de casados, incluso invitar a la dama de sus preferencias. El amor ha vuelto, viva el amor. Olvidé mencionar que también es cantante. Bueno, ahora vamos a escuchar a Patricia Trigueros, coordinadora de alianzas, escritora, editora y estratega de comunicaciones. Creció en, road trips por, eh, creció en road trips por Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, en conversaciones constantes con fronteras, puentes y colonias que se sentían alejadas, ajenas. Con estu con est como estudiante de letras en Francia, fundó la revista literaria. La Magazine, la Quinta Magazine sobre intercambios culturales y el trabajo de Edition Plum. Volvió a San Salvador y estudió Comunicaciones Integradas de Marketing, interesada en aplicar herramientas de comunicación a los proyectos culturales. Trabaja como consultora buscando espacios colaborativos de intersección entre narrativas, arte y comunicación y también es editora de Papalota Negra. Bienvenida Patricia. Gracias, Ligia, y buenas noches. Solo quiero agregar que estoy muy feliz de poder escucharlas, no solo acompañarlas. Eh, esto es, soy un poco pequeña. Voy a empezar con un texto que también creo que sigue el tono de octubre. Es un texto que, el, a pesar de la, lo que narra, a mí me lleva mucho a esta época de fin de año. Creo que sin esta época de fin de año no podría haber escrito esto. No se distinguen ni el principio ni el fin. Las lentejuelas azules combinaban esa noche con el manto, con la noche profunda, el brío. Ojitos de amigos de infancia resaltan con guiños, guían los bailes. Los novios habían bailado y ahora todos brindamos cerca de la lumbre calurosa de los globos que lanzamos y dejamos ir. Una pausa para verlos subir, pero no sé cuántos faroles volaron. Se elevaron más de diez sonrisa partida ese día en el lago como un homenaje al faro perdido. Sus llamas se ven solo en anécdotas. Estos también se perdieron. El cerro verde se oculta por las noches, esparcido entre el calor y el frío que apenas entiendo, volcándose en las cosquillas de mi piel, aunque sé cómo funciona. El foco se enciende, se llena de aire caliente, y se van haciendo chiquitos si uno los pierde de vista. Estos globos pasajeros están hechos para dejar ir. Son ellos los que te capturan, les das tu atención, ojos clavados, cuando encienden noches oscuras, enamoran y vuelan. Frente al lago profundo, con su paz aparente, me miraste. Te quedaste quieto, queriendo huir. O más bien fundirte en ese reflejo de llamaradas y destellos, amores fugaces y farolitos perdidos, advertencias de incendios fallidos. No pudimos contener el fuego, ni tampoco prever los años de mi voz atascada en tu espalda, nuestro impasse sin vals y el centellante murburo, murmuro del brío de tantos momentos, historias que cautivan, queman, cenizas barnizan tu rostro. De mí es mejor soltarse antes de que el aire caliente, infle y ruborice mis mejillas. Me vas a volver a, a robar el calor en el pecho, casi se siente aún el apretar de tus manos. Te llevas el peso de mi cabeza en tus hombros y yo miro en el cielo, sin la nariz que exploraba mis cabellos y hoy rodillas se rozaron, sin tu mano nada más nos codiamos. Cuando hay lucecitas y luz tenue, te acercas de nuevo, cotillando esos faroles a la deriva por años que guardan la magia perdida de miradas perdidas, clavadas, puestas en el farolito que huye sin ver si terminan los incendios. Y eh, les voy a compartir algunos fragmentos de una serie con la que estaba coqueteando, que se llama Coqueta. 14. Con las horas, olas, marea sube y baja, la playa se pronuncia, la arena se seca, y cómo me duele cuando te vas. 15. Cuando todo termine, nos pondremos al día y sacaremos cuentas de piezas y porciones con sus intereses. Vos me debes todo lo que me dijiste que haríamos, y yo ya dije, aprovechame, que estoy soltera. Las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen. 16. Sueños me comen la piel astillada, las chinches se implantan y no duermo. Me consumen las ganas, las voces y las ideas y las promesas que rompo y suelto con mis propias manos, bajo la falda, en la piscina, en la ducha, anticipando el placer del cigarro después de correr y huir. 17. Merodea en la distancia un paisaje que ya no es, es la idea que tenés de mí, de tu muslo aplanando mis ojeras que no disimulan la mirada tierna que buscas en esas pantallas. Mordes la nostalgia atascándote con palabras de deseo, me buscas a sabiendas que cuando me tuviste no me quisiste o no me dejé. Fuimos sin ser, somos sin estar. Y, y para terminar, el texto que, que les voy a compartir es Meditaciones sobre los cantares de la poeta Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Jesús, nacida en 1515, el, y este extracto es de 1574. Uno. He notado mucho que parece que el alma está a lo que aquí da a entender hablando con una persona y pide la paz de otro porque dice béseme con el beso de su boca cantares uno uno y luego parece que está diciendo a con quien está mejores son tus pechos cantares uno uno esto no entiendo cómo es y no entenderlo me hace gran regalo porque verdaderamente, hijas, no ha de mirar el alma tanto, ni la hacen mirar tanto, ni la hacen tener respeto a su Dios las cosas que acá parece que podemos alcanzar con nuestros entendimientos tan bajos, como las que en ninguna manera se pueden entender. Y así os encomiendo mucho que cuando leyereis algún libro o oyereis sermón o pensareis en los misterios de nuestra sagrada fe, que lo que buenamente no pudierais entender, os, no os canséis ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo. No es para mujeres ni aun para hombres muchas cosas. Dos. Cuando el Señor quiere darlo a entender, Su Majestad lo hace sin trabajo nuestro a mujeres digo esto y a los hombres que no han de sustentar con sus letras la verdad que a los que el señor tiene para declarárnoslos a nosotras ya se entiende que lo han de trabajar y lo que, ello, lo que en ello ganan mas nosotras con llaneza tomar lo que el señor el señor nos diere y lo que no no nos cansar sino alegrarnos de considerar que tan gran Dios y Señor tenemos que una palabra suya tendrá en sí mil misterios y así su principio no entendemos nosotras y así así si estuviere en latín o en hebraico o en griego no es maravilla más es nuestro en más en nuestro romance que de cosas hay en los salmos del glorioso rey David que cuando nos declaran el romance solo tan Escuro nos queda como el latín. Así que también os guardad de gastar el pensamiento con estas cosas, ni cansaros, que mujeres no han, de men no han menester más que para su entendimiento bastare. Con esto las hará Dios merced. Cuando su majestad quisiere dárnoslo sin cuidado ni trabajo nuestro, lo hallaremos sabido. En lo demás, Humillarnos, y como he dicho, alegrarnos de que tengamos tal Señor que aún sus aun palabras suyas dichas en romance nuestro no se puede entender. Muchas gracias. Ahora escucharemos a Crisma Mancilla, quien estudió Letras en la Universidad Nacional del de Salvador y Teatro en la Escuela de Artes del Actor. En el 2002 formó parte de la primera generación del Taller de Talentos Literarios de la Casa del Escritor en El Salvador, dirigido por el escritor Rafael Mengíbar Ochoa. Sus obras han sido publicadas en diferentes medios en diversos países y ha asistido a varios festivales, recitales y conferencias relacionadas con la literatura y la poesía a nivel nacional e internacional. Fue la primera directora asignada a la Casa de la Cultura de la Mujer en la primera sede de Ciudad Mujer. Actualmente ella trabaja en el Ministerio de Cultura, donde labora con la organización de los certámenes literarios de los Juegos Florales Nacionales. Sus obras han sido llevadas a escena por el grupo de danza contemporánea de El Salvador y su poesía ha sido presentada en España, Perú y Estados Unidos. Bienvenida, Crisma. Buenas noches. Eh, quiero empezar leyendo un poema de Luz Pozo Garza, española que murió en el 2020. Y dice así el poema. Islas Cies. En las Islas Cies descubrimos el hábito de las aves y la dimensión celeste donde reside la luz. Nos bañamos en las olas, compartiendo inmersiones con dóciles palmípedas y pequeñas conchas de nácar. Era el verano. Venían vientos fríos del primer cuadrante, los vientos tersos del nordeste. Con labios exaltados me besaste en las sienes y querías que fuera la reina de los mares. O deslizabas palabras secretas en los oídos, en juegos inocentes, dibujé en tu pecho los signos de la alegría. Después grabé en arena los símbolos de la patria: espirales, caracolas evásticas solares, cosas del paraíso. En esas azules latitudes oceánicas, azul delirio, tracé como remate un laberinto tácito para salvar el amor. Leeré algo de, de lo último que estoy escribiendo. 1. La memoria de la tierra. Estoy mutilada para la belleza y la perfección. Estoy dividida como las estaciones del año. Estoy prohibida, manchada, vendida. Estoy para la guerra, maldecida y cruel. Estoy dura como una piedra y dorada como una lágrima de oro. Soy la tierra que no tiene memoria en la tierra, tierra rota. Tierra derrotada, tierra que cubre la boca de los niños que parten al otro lado de los ríos. Soy tierra cansada, tierra con sed de cosechas, tierra de dioses muertos, tierra hambrienta de corazones tibios. Nadie me besa, nadie roza mis hombros. No tengo fondo, no tengo edad. ¿Quién me ama? Quién quiere morir conmigo por la belleza de las flores, morirse con los brazos llenos de amor, como cuando la noche se agota y se pierden los nombres de las aves. Me amas, huye conmigo y te prometo inventarte. Dos lo imperfecto. No hay otro hogar que el fuego, ni otra textura. Que el azul. No hay otro cadáver inmenso que el mar. No hay otro cuerpo que me derrame, ni otra boca que me beba completa, ni otra lluvia que sepa reconocerme. Esto de amarte es un defecto de nacimiento, una anomalía de fábrica, algo que se lleva adentro, imperfecto, ilógico, sucio, como la poesía. y leer el último, que se llama Herencia. Tengo las manos heredadas de mi padre, obrero certificado en una fábrica de tuercas, y también los ojos miopes de mi madre, sacrificados en una máquina de coser. No entiendo el capricho de los dioses por hacerme nacer. Pero tengo la sangre necia de mis ancestros, la sangre pura de mis raíces, la sangre con sabor a metal. A veces veo las manos de mi padre, a veces siento la miopía de mi madre y pienso en la fórmula del amor, asomando su nariz por la ventana y pienso que los edificios me tapan la luz del sol y pienso que las tuercas de mi padre sostienen los rascacielos de Nueva York y que los ojos de mi madre son las ventanas por donde las reinas de belleza se dejan caer de un vigésimo sexto piso, antes de envejecer, antes de ser florero, antes de ser futuro. Quizá por eso... Entiendo la fórmula del amor. Gracias. Patricia Lobos eh, nace en San Salvador el 22 de junio de 1991. Es periodista y gestora cultural de profesión. En literatura ha recibido cursos y talleres con varias personalidades. En el 2019 ganó la primera mención honorífica en los Juegos Florales con la obra Aliento de, Chazo, de Cachorro, publicada por Índole Editores en el 2021. Uno de los textos fue seleccionado para la antología centroamericana de mujeres cuentistas de Penguin Random House. Es la organizadora del encuentro de microficción en El Salvador y sus cuentos han sido publicados en diferentes revistas latinoamericanas. Bienvenida, Patricia. Buenas noches. Voy a subir esto porque ahí está. Buenas noches a todas. Eh, me siento bien contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta noche. Estaba dudando entre leer algo que tuviera que ver con el tema y algo verdaderamente doloroso, ya que la compañera dio pie al, a la parte un poco más eh, melancólica del ser humano, creo que voy a irme por ese lado. Así que bueno, les voy a leer un texto que también se dio en octubre del año pasado, que se titula Requiem y es bastante doloroso y fuerte. Pero eh, también creo yo que parte de las experiencias femeninas como tal y de la parte de la alegría femenina tiene que ver con el cuidado, ¿verdad? Y inconscientemente estamos programadas para ello, para ser madres, aunque no seamos madres. Podemos ser madres de una pareja, podemos ser madres de un perrito, podemos ser madres de nuestro trabajo y de muchas otras cosas. Entonces, ese cuento se titula Requiem y dice de la siguiente manera, cuando lo encuentre. A ver, voy. Yo no estoy acostumbrada a leer así como en el teléfono. Sí, es raro. Ya lo tenía por aquí, pero no se me perdió. Bueno, a ver, lo voy a buscar así. Ya lo tenía y se fue. Bien. Voy a leer para, para mientras encuentro el cuento, porque está un poco complicado, ¿vean? Un texto de Feliciana Enríquez de Guzmán de 1572. Cuando yo vi esto, me asusté un poquito, porque a pesar de que no me cuesta tanto leer, esto es español antiguo y realmente es un poco más complicado entrarle a ese tipo de, de lenguaje. Así que si me equivoco, pues me, me, me disculpan. Téngase, señoras, gracias plus cuam civiles y más que mohosas, no sean tan arosméticas de los tiempos, no nos los quieran dividir en átomos y darnos las vidas por ellos. Yo por mí y como marido y conjunta persona de todas tareas y como consanguíneo y conjunto de todos cinco y como sexto de todos seis, quiero y requiero y protesto que todos seis unánimes y conformes seamos maridos de todas tres y las dichas todas tres de mancomún, y la voz de una, y cada uno por sí, y por el todo, y por cada parte. Sean esposas y mujeres y matronas y madres de familias, de todos seis, renunciadas todas las leyes de la división, como en ellas se contiene, porque de tal manera debo amar a mis amigos y ser bueno para los buenos, que me sea mayor amigo a mí. Y no me sigan malos daños. Acepto las estipulaciones de todas tres. Talía. Y yo de todas seis, con licencia de mi Señor Padre. Baco. Por sola esa mohosa gracia, hija mía, redrojo mío, cuando no tuvieras otras mil gracias, merecía ser polígama de todos seis polígamos. Yo, como padre, dispenso contigo y con ellos. Ea daos todas y todos las manos con la bendición de los dioses y la mía con qué facilidad os queríais parpar par, par diez y ocho bigamías tres veces seis diez y ocho tantas son oh hijas e hijos míos qué prudentes habéis sido en buscar y preferir el valor de los ánimos y no dárseos nada de la hermosura y gentileza de los cuerpos habéis merecido, hijas, por vuestra discreción, el valor de los ánimos generosos de estos mendigos caballeros, y vosotras, oh dignos yernos míos, poltrónicos, habéis merecido por vuestra sabiduría la hermosura y belleza interior de las almas de esas palomicas sin hiel. Pretendiente, padre Baco, apoltronado, todos seis somos contentos de los termos casamientos de los seises desposados. Los nietos, diez y ochavados, tendrán todos a tres madres y a, tres y a seis valerosos padres, y ciento y ocho bisnietos, seiscientos tataranietos, y los seis, cinco compadres. Voy, espero encontrarlo. Qué complicado es leer español antiguo, en serio. Es súper complicado y cansa, porque tiene una cadencia bien distinta. Voy. Ay, aquí lo tenía. No se quiere dar a leer a quién. Sí, voy con otro, definitivamente. Bien, este es uno que también estaba como entre leerlo y no leerlo porque no tiene que ver con el tema que es la alegría y el gozo de las mujeres como tal. Sin embargo, este pequeño fenómeno y esa pequeña, ese pequeño detalle de la vida me causó gran alegría en un día tan extraño y tan convulso como es el Día del Padre. ¿verdad? para muchas personas, porque hay unas que tenemos ausencia de figura paterna. Por tanto, eh, por diferentes razones, ¿verdad? conocemos el mal de los que padecen nuestros países latinoamericanos, pero me causó gran alegría encontrar este pequeño anfibio en mi fregadero, así que le voy a leer un cuento que se titula Día del Padre. La ranita apareció mientras lavaba los trazos en el fregadero. Era diminuta, de un color oscuro indefinible. Saltó de un lado a otro entre las cucharas y los bordes de las tazas. Era invierno. Desde hacía unas semanas mi pequeño jardín amanecía repleto de fauna minúscula que descomponía las hojas y las cáscaras de frutas. No es que estuviera precisamente contenta esa mañana, pero esa rana estaba justo ahí para ser mi consuelo. Me sentía sola, era el día del padre y pensaba en la ingrata apatía de mi progenitor, ausente, errático. Fallido. Mi madre, por su parte, se empecinaba en criticar mi vida a través del teléfono una y otra vez, como un taladro gigante abriendo un agujero en mi cabeza. Recordé que tenía un botecito de aceitunas con, la tapadera, con ranuras en la tapadera preparado para cualquier acontecimiento exploratorio como ese. Era un tesoro de infancia, de, con, de cuando jugaba a la niña científica. Fui por él. Lo destapé con cuidado de no hacer sonidos que espantaran al anfibio. Tomé el colador azul que colgaba de mi alacena y lo dejé caer sobre el plato en el que se posaba la ranita. El golpe fue certero. No tuvo espacio para escapar. Estaba ahí, atrapada, bajo el tamiz con el que yo colaba mis salsas. Al darse cuenta de su captura, el animal brincó de un lado a otro desesperado. Yo temía que al levantar el objeto traslúcido se escabullera pero lo hice rápidamente, dejando caer sobre ella el trapo con el que secaba los trastos. Pronto sentí el cuerpo del animalito por debajo de la tela y logré tomarlo con los tres primeros dedos de mi mano derecha. Además de un insecto, nunca había sentido a un ser tan pequeño agitándose entre mis dedos. El bote estaba abierto e introduje a la ranita. Cubrí el agujero con la mano, coloqué el tapón y me dispuse a observarla a través del vidrio. Su cuerpo medía aproximadamente un centímetro y medio, un poco más grande que un grano de café, pero, por su, pero, pero su tamaño no impedía que tuviera formas bien definidas. Era posible notar a simple vista los detalles de sus extremidades, su cogote moviéndose rítmicamente de adentro hacia afuera. Coloqué el bote a un lado del fregadero y programé un poco de música para alegrar mi mañana. Al fin y al cabo era un día festivo y había que celebrarlo. Me dispuse a cantar una canción de un grupo español de los 90, uno que quizá pocos recuerden, pero cuya vocalista tenía una voz hermosa. ¿Cómo hemos cambiado? ¡Qué lejos ha quedado aquella amistad! Callé un instante para dar espacio a que la rana reaccionara, quizá un croar, o dos, o cuatro, porque nunca me gustaron los números impares, pero ella no hacía más que saltar por las paredes del bote en intervalos de 15 segundos. Una rana que no canta, me dije. Eso sí que es una rareza. No importa, voy a cuidarla, lo haré siempre. Terminé. Terminé por fin de lavar los trastos. La compañía y la música habían hecho que me sintiera mejor. Hacía mucho que no tenía mascotas, no había tiempo para un perro, un canario. Pero ¿qué podía costarme alimentar con mosquitos a una rana tan pequeña? Seguro mucho menos que a mi padre. Compré una especie de pecera de cristal, ni muy grande ni muy pequeña, algunas piedrecillas de colores, plantas y una red para que no escapara. Puse las piedras una a una con cuidado. Quería que la pequeña tuviera un hábitat lindo para jugar. Mientras hacía el terrario, mi padre volvió a mi cabeza. No lo pude imaginar construyendo un refugio, mucho menos sirviéndome una taza de té o colocándome una compresa tibia en la frente. Yo estaba ahí, haciendo todo aquello por una rana silenciosa, una que tan solo había aparecido unas horas antes y se posó sobre mi vajilla. Ojalá todos los niños tuvieran tanta suerte como este anfibio, pensé. La rana por fin cantó. Tapé la pecera con la redecilla y me dispuse a cazar moscas. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Ana María Rivas, quien nació en Santa Tecla un 18 de junio de 1995. Formó parte de la extinta Escuela de Jóvenes Talentos en Letras, patrocinada por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Fue miembro del Taller Literario Altazor y de otros talleres de poesía en los últimos años. En 2016 recibió el primer premio en la categoría de poesía en el concurso la flauta de los pétalos, certamen de literatura hecha por mujeres a cargo de la Universidad del de Salvador y del Centro de Estudios de Género. Parte de su producción figura en la compilación literaria sextante en el área de narrativa. Sus poemas han sido publicados en Torres de Babel en el volumen 15 y Antología de la Poesía Joven de Antaño. Las muchachas de la última fila, antología de poetas salvadoreñas, en la revista cultura, eh, cultura número 121 de la DPI, entre otras. Bienvenida, Ana María. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Voy a empezar con el texto de la escritora Emilia Pardo Bazán. Eh, digna representante del naturalismo. Voy a tratar de hacer la voz eh, andaluza, a ver si me sale. Eh, ese texto se llama Insolación. Buena lastiamo. Mañana estaban enterados vecinos servicio, portero, sereno, el diablo y su madre. Ay, Dios mío. Me sigue, me sigue el mareo aquel de la verbena. Y lo que es ahora, no hay alcalí que me lo quite. ¿Qué mareo ni qué? Mareo, alcohol, insolación, pretextos, tonterías. Lo que pasa es que me gusta, que me va gustando cada día un poco más, que me trastorna con su palabrería. Y punto redondo. Dice que yo le he dado bebedizos y hierbas. Y él sí, que me va dando a comer esos sesos de borrico. Y nada, que no me desenredo. Cuando se va... Reflexiono y caigo en la cuenta, pero viéndole, acaboce, me perdí. Llegada a este capítulo, la dama se dedicó a recordar mil pormenores que reunidos formaban lindo mosaico de gracias y méritos de su adorador. La pasión con que requebraba, el donaire con que pedía, la gentileza de su persona, su buen porte, tan libre del menor conato de gomosería impertinente, como de encogimiento provinciano, su rara mezcla de espontaneidad popular y cortesía hidalga, sus rasgos calaverescos y humorísticos unidos a cierta hermosa tristeza romántica, conjunto dicho sea de paso, que forma el hechizo peculiar de los polos, soleares y demás canciones andaluzas. Eran otros santos motivos que la dama se alegaba para sí propia para excusar su debilidad y aquella afición avasalladora que sentía apoderarse de su alma. Pero al mismo tiempo, considerando otras cosas, se increpaba ásperamente. No darle vuelta, aquí no hay nada superior, ni siquiera bueno. Hay un truhán, un vago, un perdiz. Todo esto que me dice que solo a mí, ardides, trapacerías. Costumbre de engañar manitas de calavera, envolviendo a la esquina. Pacheco acababa de verificar, hacía pocos segundos, tan sencillo movimiento, que ya ni se acuerda de lo que le declama. Estos andaluces nacen actores, juicio así, juicio, para estas tercianas, diga mía, píldoras de camino de hierro y extracto de vigo, mañana y tarde un, durante cuatro meses. Bahía de Vigo, ¿cuándo te veré? Y el airecillo de la noche burlándose de la buena señora compuso con sus susurros delicados estas palabras: Terroncito azúcar, gitana sala. Gracias. Bueno, hoy sí eh, me presento siempre es un gusto estar acá con ustedes. En esta oportunidad, en conmemoración al Día de la Escritora, no solamente quiero posicionarme como creadora, sino que también políticamente eh, y reclamar nuestros espacios, agradecer a todas por su presencia y también recalcar que es importante eh, tener espacios seguros y también agradecer al Centro Cultural de España por mantener eh, siempre... Eh, este espacio abierto, este espacio seguro para nosotras, que es tan importante frente a todo el medio literario eh, dominado por hombres en general, eh, con la disculpa de Alberto y de, de Moz, a quienes amo con toda mi vida, pero, pero no por ustedes, ¿verdad? Aclaro. Pero bueno, este, nada más decir eso, creo que es importante esta conmemoración. Y quiero leer tres textos. Eh, continuando con las ranas, eh, con la temática de las ranas, quiero empezar con este texto corto que se llama El lamento de Tiana. El sapo nunca dejará su condición de anfibio, por más que lo bese con la profundidad de mi lengua. Antes más bien me matará su fluido. Solo veneno es su piel herpetaria. Y voy a leer dos más. Quiero decir también públicamente, al igual que Lauri, creo que lo hemos platicado, eh, estoy orgullosa de decir que soy una sobreviviente de violencia de género y estos textos nacieron justamente de eso, porque creo que además de lo, lo personal también se vuelve político en algún momento y porque mucha de mi obra es autobiográfica, entonces quiero eh, compartir esos textos. Y la loca era yo. Y la loca era yo, por encender la sospecha, por hacer la pregunta sobre el mensaje entrante de una mujer de la oficina media madrugada, por hurgar las fotos ocultas bajo llave, imaginar aromas de flores en su ropa, marcas de labial al revés de la camisa. Era yo por mirarlo en la ventana despidiéndose de nuevo de una amiga ocasional. Era yo que buscaba respuestas, que preguntaba direcciones para hallar el camino, el retorno hacia mi encuentro, incendiar las palabras adentro en la garganta para seguir con el curso del día y de los años. Era yo la pájara triste. Cada día con menos voz, con menos canto. Era yo y mis ganas de convertirme en ceniza, de quebrar el espejo, el miedo, los recuerdos, quemar cada frase, cada herida, cada grito, en un saumerio diario para apaciguar mis demonios. Era yo, oruga de revoltosa, deslizándome en el baño entre lágrimas y vómito despidiendo la sangre que no llegó a ser fruto con la sed de hundirme hasta el fondo en el drenaje irme lejos presurosa hacia el mar la loca era yo siempre yo la histérica la loca era yo siempre yo contestataria la ilusa tórtola dormida que se dejó poner grillete a una pajarera con agua caliente al piste seguro y jardín artificial era yo que guardaba la llave bajo el paquete el tapete mugriento en la entrada, por si volvía más tarde o no volvía, que era siempre lo mejor por si me daba tiempo de hacer las valijas, llamar un taxi y dejar una nota, la carta no entregada desde hace tantos años, el inventario de heridas, la factura pendiente de la luz y de los daños, explicarle al gato que no puede acompañarme, dejar suficiente comida en el plato, cerrar los ojos al cerrar la puerta, subirme al carro, dar direcciones, pedirle que acelere, que no haga preguntas. ¿Por qué mi pecho maulla mientras llueve en la ciudad? Y el siguiente, y para cerrar, este texto se llama Las desconocidas, Yo lo dedico con cariño a Lauri, y también a Amaranta, tiene la dedicatoria a Amaranta también por presenciar la luz antes del poema. Las desconocidas. Las que tomaron mi mano en las horas más oscuras, las que caminaron conmigo hasta la estación del llanto, cuando aún no sabía nada sobre el mundo, las que me trenzaron los ojos de pájaros bajo el rugido hambriento de las balas. Las de los tés amargos y efectivos contra el empacho y la jaqueca, las del saumerio diario, las del caldero humeante que apartan la tristeza con guisos de luz, las tacuacinas desveladas inmunes al cansancio, con las crías hambrientas colgando de la espalda mientras amasan la vida y se hornea el pan. Las de los ojos como bueyes que buscan entre escombros el rostro de sus hijas, un rastro, un resto de amor o de huesos para enterrar sus sueños. Las que dejaron todo, las que nunca se fueron y apartan su mordaza de silencio a solas. Las que nadie oyó. Porque afuera sonaban los parlantes del oficialismo, las cautivas, sobre todo que me llaman, para dinamitarle su jaula con ternura, las fugitivas que eligieron olvidar su edad y su nombre, las de preñez perpetua, hartas de limpiar pañales y lágrimas, las jaguaras dispuestas a clavar el colmillo, las que reparten esperanza a los pájaros y bolsitas de amor en la frontera, las que hablan a diario con el río y ofrecieron su sangre para pagar la deuda, las que les prohibieron el vestido por nacer sin corola, las que hacen florecer violetas con su canto, las de verde bandera que a escondidas nos devuelven la sangre, las prófugas de Adán, las incendiarias que prendieron fuego a la palabra virtud, las trabajadoras sin salario fijo, que se marchitan a solas tras las ventanas relucientes porque no hay espacio para que habiten el jardín. El pan diario que sostiene a las máquinas, el chocolate caliente, el abrazo en el alero mientras la ciudad escampa. Las que tejen la vida y de noche la destejen con la fe de alargar el exilio de otros odiseos detestables. Las desconocidas, mis hermanas todas las herederas legítimas del fuego, de ellas será la historia. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a nuestra última lectora de la noche, eh, Anadelmi Amaya Aguilar, poeta ensayista e investigadora. Salvadoreña, fue miembro de la Red de Mujeres Escritoras y Comunicadoras Sociales. Ella nació un 7 de octubre de 1954 en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, hija de José Ángel Amaya y María Antonieta Aguilar Amaya. Labora como periodista cultural en Iletiretaria. Ha realizado numerosos trabajos de investigación sobre teoría de género en la Universidad Centroamericana José Simeón Juca y en Educación para la Paz por la Universidad El Salvador Urpaz. Bienvenida, Ana Madelini. Buenas noches. Gracias por invitarme a participar en este evento tan impresionante. Voy a leer el poema Besos a Escarlata. Mi madre era un destello de lunas y de soles bordado en su semblante. Abría los días en el jardín de su cuerpo, haciendo girar libélulas de vida sobre sus caudalosos ríos. Ahora me visita con su cuerpo de luz. Me cuida y me sostiene en sus manos trenzadas de amor ternura y en su corazón intenso que se abre en besos escarlata. Templo de Arcía. Honro en mí el templo de Arcía que me sostiene y sobrevive. Las calles y caminos elegidos. Honro a la juventud en su brío candente. El ruido cadencioso de los sueños. Los amores perdidos, falso aliento, el insomne, el insomne ruido de tus infiernos que irremisiblemente menguaron amor, alegría, esperanza y ternura. Agradezco las caídas que me fortalecieron, los duendes que surjaron, los celestes sueños, las ingenuas decisiones, los caminos andados, los sueños fallidos, las espinas que purificaron la carne y los cuervos que se mueren de frío frente a mis puertas cerradas. Honro y bendigo mi reverente hoy, la prolongación, las prolongaciones de mi yo, la barrera protectora de ángeles y arcángeles, escudo impenetrable que me cobija y libera, mientras me cruzan los silencios de las horas tersas que guardo en los relojes de mi tiempo sin tiempo. Gracias. Solo queda agradecerles a ustedes por la presencia de esta noche y regalarles un fuerte aplauso a estas escritoras que hacen una labor invaluable por la literatura salvadoreña. Muchísimas gracias y será hasta el próximo año en que estaremos celebrando nuevamente a estas mujeres escritoras. Gracias.